guapísima aquí en el festival. ¿De quién es este vestido? Es de Marciano de Guess. ¿Y cómo te sientes pisando la alfombra del festival? Venir al Festival de Málaga siempre es un chute de energía, es celebrar la profesión y celebrarla con el público, que no es solo de una manera dentro de la profesión, sino con el público, que es forma parte directa del proceso de las pelis. Uno hace un trabajo para que se vea, así que poder festejar todos juntos es doble alegría. ¿Y qué te parece este crecimiento del festival en el 20 aniversario? Me parece maravilloso. Yo creo que todos, cuando es el Festival de Málaga, estamos deseando que nos inviten y venir, porque es una manera... Bueno, hemos ido creciendo con el festival, así que es una alegría. ¿Y dónde te puede disfrutar ahora el espectador? Ahora hay una cosa pendiente, pero no puedo decir nada todavía. No puedo. Bueno, pero... estaremos pendientes de eso. ¿Y cómo espera esta noche el Cervantes? Pues espero que la gente viva con muchísima ilusión a los ganadores, que los celebremos con mucha intensidad y que los que no puedan subir a recoger premios se sientan felices y afortunados de haber podido exhibir sus películas, porque es muy complicado hoy en día poder rodar una película, poder proyectarla, que llegue al público, así que, o sea, que la alegría nos acompañe esta noche. Pues muchas gracias por darnos tu alegría aquí en la pasarela y te dejamos que continúe. Gracias.